Muchas gracias. Entonces, yo voy a hablar de crear riqueza. Es el sueño de todos, ¿no? Todos queremos crear riqueza, todos queremos renunciar a nuestros trabajos. Está increíble trabajar en las cosas que te gustan, pero está más increíble hacer las cosas que te gustan sin tener que trabajar o sin tener que hacerlas a fuerzas, ¿no? Y, y, y creo que la gran pregunta es: ¿se puede lograr? ¿Lo podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Y la respuesta rápida dice: si se quieren parar y se quieren ir, pero la respuesta es: hay que invertir. ¿No? Y hay un montón de maneras de invertir. Yo voy a hablar de invertir dinero, pero invertir tiempo pues es la razón por la que eh, hace muchísimo sentido tener una educación profesional. Eh, y hay muchas formas de invertir. No nada más puedes invertir en tu educación en una universidad, puedes invertir en tu educación de un montón de maneras más, pero la respuesta rápida es invertir. La respuesta rápida es el interés compuesto, no necesariamente en el dinero, aunque es de lo que yo voy a hablar. Entonces, si entendemos cómo funciona, pues podemos jugar ese juego y podemos ganar ese juego. ¿okay? Entonces, bueno, el sueño de todos. Vamos a ver si lo podemos lograr y vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Déjenme darles otra frase muy famosa. ¿okay? La peor manera de hacer dinero es vendiendo tu tiempo. Una buena manera de hacer dinero es con tu inteligencia. ¿Ok? Pero la mejor manera de hacer dinero es con tu dinero. Y la, y la razón es muy sencilla. Si tú lo que haces es vender tu tiempo, pues entonces es un trabajo que cualquiera puede hacer, pero tú estás dispuesto a hacerlo a las 7 de la mañana en una ciudad, aunque llueva. Son los trabajos peor pagados. Si usas tu inteligencia, vienes a una universidad como esta y entonces haces un trabajo que no todos pueden hacer, pero que también requiere de tu tiempo. Si es tu dinero el que trabaja, entonces te multiplicas por dos, por tres, por cuatro, por diez, por 20 Y entonces, ¿cómo es posible que Elon Musk gane más que un millón de personas? Porque un millón de dolaritos, o bueno, un montón de bonchecitos de dinero están trabajando por él. Entonces, él, él, él agarra dinero de su tiempo y de su, y de, y de su inteligencia, esa es una pero luego agarra de otra y de otra y de otra y de otra y de otra. Entonces la, la solución es, es es así de es así de sencilla. Este dejen de darles un poco de data. El millonario promedio, el self-made millionaire, okay, Que es la diferencia entre alguien que eres, es millonario porque heredó, que alguien que es millonario porque lo trabajó y lo ganó. El millonario promedio tiene ocho fuentes de ingresos. ¿Cómo es posible tener ocho fuentes de ingresos si no es una con tu tiempo y tu cerebro y siete con tu dinero haciendo dinero, ¿no? Es, es literalmente imposible. Así que, pues, esta es un poco eh, la forma, ¿no? Y esta es, esta es la data. Eh, entonces, ¿cuánto dinero necesito para no volver a trabajar en mi vida? Y aquí me gustaría escuchar a un par de opiniones. Esta pregunta me encanta hacérsela a mis amigos, me encanta hacérsela a toda la gente que conozco. Eh, ¿Cuánto dinero necesitan que yo les deposite en su cuenta de banco mañana? Para que mañana... No vengan a estudiar y digan, se acabó. Me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, que puede ser estudiar ¿no? o puede ser cualquier cosa, pero para que digan, ya no me paro, ya no vengo. No me digan un número, pero alguien anímese a levantar la mano y díganme, ¿cómo llegaron a ese número? A ver, por allá. Grita y yo repito tu respeto. No, todos, todos te escuchamos, grita. 100 millones de pesos. ¿Cómo llegas a 300 millones de pesos? ¿Y cómo llegas a 300 millones de pesos? Ok, entonces dijiste, este, tengo 20 años, voy a vivir a los 80, entonces me quedan 60 años de vida, yo gasto esto al año y entonces por 60 necesito 300 millones de pesos. Y a lo mejor hiciste mal las cuentas y no son 300, son 250, pero esa es tu lógica. Y tú dijiste, suponiendo que no hay inflación y bla, bla, bla. ¿Cómo te amas? Mario. Mario. ¿Alguien cree que Mario, que hay una mejor forma que la de Mario? Um, con un millón de pesos. Tú con un millón de pesos. Fíjense, ¿eh? 300 veces menos. ¿Cómo, ¿Cómo con un millón de pesos ya no vienes mañana a la escuela? Que okay, dijo metiéndolo en una cuenta de ahorro de interés compuesto y va generando dinero en el tiempo. No sé cuánto cuesta el TEC, yo estudié también en el TEC y di clase en el TEC. Pero pues no sé, habla con tus papás y hazles el deal, a lo mejor los convences. ¿A ¿Alguien se le ocurre alguna otra? Déjenme platicarles tres historias de tres amigos y mi esposa, pero no les voy a decir quién es quién. Tomás, bueno, eres mi amigo. Tomás me dijo. Tomás me dijo lo mismo que Mario, ¿ok? Tomás me dijo, yo quiero ganar 30 mil pesos al mes, también le moví los números, así que no saben cuánto quiere ganar Tomás, pero Tomás me dijo, yo quiero ganar 30 mil pesos al mes por el resto de mi vida, voy a vivir 50 años más, por 12 meses, por 30 mil, necesito 18 millones de pesos. Aquí cada quien puede poner su número. Susana le dijo a Tomás, que además de todo le dice Tommy, entonces es un poco cute la historia, Susana le dijo a Tommy, oye, pero si quieres 30 mil pesos... Más o menos le dijo algo así, mira, el departamento en el que estamos parados, porque era una cena y nos estábamos tomando unas cervezas, dijo, el departamento en el que estamos parados cuesta como, como están aquí los números, ¿no? Sí, cuesta 4 millones de pesos. Y nosotros, lo, bueno, yo lo rento, o el dueño del departamento lo renta en 10 mil pesos al mes. Entonces, si tú lo que quieres son 30 mil pesos al mes por el resto de tu vida, ¿por qué no mejor pedimos 12 millones de pesos, compramos tres departamentos como este, eh, y recibimos 30 mil pesos al mes. Entonces, ah, mira, yo, tú necesitas 18 millones de pesos, yo necesito 12 millones de pesos. Y si, y si hablamos un poco de lo que platicamos por aquí, Mario, perdón, no te pregunté tu nombre. Alex. Y Alex, ¿no? Lo bueno de un departamento es que si sube la inflación, sube lo que cobras. Si la inflación es de 7%, pues de 10 te vas a 10.700. Y si es de 70, te vas a 17.000 pesos. Entonces, esta opción nada más es más barata, es menos riesgosa, es mejor. ¿Ok? Y luego por aquí Fernanda, ¿ok? Dijo: Creo que yo tengo una mejor idea. A ver, ¿cuánto me dijiste que costaba este departamento? No, pues unos 4 millones de pesos. ¿Y cuánto te paga al mes? 10.000 pesos. Ok. 10 mil pesos al mes realmente son 120 mil pesos al año. Digo, vamos a hacer los números fáciles, ¿no? No hay predial, no hay mantenimiento, no hay cosas. Vamos a hacer los números fáciles, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de, 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 de dinero me está pagando mensualmente? Y el porcentaje es un número chiquito, 5%, no, no, no está ahí, no hice el número, lo pueden hacer ustedes. 5%, 6%, da lo mismo. 6% de 12 millones de pesos son... 30 mil pesos al mes. Entre 12 son 30 mil pesos al mes. Facilito. Y Fer dijo, pero ¿por qué este departamento? ¿Qué tal que este departamento está muy caro? ¿Qué tal que los que, que, los que te rentan están muy chafas? ¿Qué tal que yo consigo alguien que te rente que sea, más, que sea mejor que una familia ahí que no sabe si los van a correr o si van a destruir mi departamento? ¿Quién podría ser mejor? ¿No? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿quién podría pagar más dinero? Y entonces, oye, pues, si vamos a pedirle una carta a Santa Claus, pues ¿qué tal que mejor le rentamos en lugar de a la familia esa de borrachos? ¿Qué tal que le rentamos al Oxxo? La familia de borrachos me va a hablar, ah, tengo una inundación, me lo arreglas ahorita. El Oxxo va a arreglar la inundación. ¿no? La familia me va a decir, me quedé sin trabajo, por favor, dame no chance. El Oxxo me va a pagar en dólares. ¿no? Va, el Oxxo me dice, es que la inflación está durísima. Le dices, Oxo, sube tus precios, págame lo, lo que es. ¿No? Eh, el el, el Oxo va, no va a vivir en la Condesa y pagar precios extras o premium y en polanco, ¿no? El Oxxo se va a ir a donde esté buena la venta y donde esté barata la renta y donde esté bueno el, el precio, ¿no? Y, y dije, Oxxo, pero cambiémosle de, de Oxxo a cualquier banco, ¿no? una sucursal, a cualquier farmacia, a, a, a una. A una bodega tipo eh, una bodega que rente Amazon, una bodega que rente Bimbo. Entonces Fer dijo: Yo creo que en lugar de 4, 5, 6% que logró Susana, yo puedo conseguir 12%. Entonces yo consigo 12%, en lugar de necesitar 12 millones de pesos, ya, ya hice los números, 4% es aquí, ¿ok? Entonces, eh, en lugar de necesitar 12 millones de pesos, como propone Susana, o necesitar. 18 millones de pesos, como propone Tomás. Fer dijo: Yo logro 30 mil pesos al mes con 3 millones de pesos al 12%, rentándole 5 oxos a oxo. Ahora, Seguramente están pensando, va, ah, bueno, eso suena increíble. Y ahora, ¿cómo? ¿No? Y no está ¿A quién le hablo? John, me pasan a John Oxo, le quiero rentar un Oxo. No es tan sencillo, ahorita vamos a hablar de eso, pero, ok, estamos construyendo algo, estamos yendo hacia algún lugar. Vamos, vamos, entonces, pues sí, más o menos es, esta es la lógica. Vamos a ver si hay eh, algunos errores en la lógica este, que se nos hayan olvidado. Eh, o, si hay, o si hay algunas mejores opciones. Este. Entonces, inflación, por ahí lo tocaron. Creo que aquí no tengo que hablar mucho de inflación. Diversificación: ¿qué pasa si tres departamentos y uno le cae un meteorito, o ¿no? yo que sé, se inunda? O lo... Están en una zona muy bonita, pero en 20 años la zona está horrible. En 20 años Acapulco pasó de ser la ciudad más increíble del mundo y salir en los videos de Luis Miguel a ser eh, la ciudad más peligrosa del planeta, eh, más que Afganistán. ¿Okay? Entonces, en 20 años. No sabemos qué puede pasar. Entonces, hay un problema de si el 30% de mis departamentos desaparecen des, 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 des o algo les pasa. O sea, aparecen en una ciudad o algo así. Y luego hay costos ocultos. Y esto, es, esto también es, es, es importantísimo. O sea, ¿qué pasa si Tomás o Susana dicen, eh, ah, lo vamos a rentar en 10,000, pero resulta que no, que es en 8, ¿no? Y dicen, va a costar 4 millones, pero resulta que no, que cuesta 4,200, ¿no? Y dicen, ah, lo vamos a rentar todo el año, pero resulta que no, que con los que rentas, pues, se salen cada seis meses y no, o, no, o, que, o que el mantenimiento es bajo, pero es alto. O que los que te vendieron el departamento dijeron que todo era de máxima calidad y en 10 años todo se empieza a romper, ¿no? Entonces, empieza a haber problemas y como tú no eres experto, pues, esos problemas empiezan a ser grandes. Tan grandes que tu superidea se vuelve pésima y pierdes el dinero tuyo, el de tus papás, ya te saliste del tech y entonces la cosa se pone fea. Eh, ¿Qué sigue? Eh, ok, voy a hablar un poquito de ingresos pasivos y les voy a explicar cómo existen hoy plataformas, a eso es algo que yo me dedico, que han empezado a juguetear con esta idea y, y han empezado a generarle rendimientos a inversionistas con muchos beneficios, beneficio de inflación, beneficio de costos ocultos, beneficio de diversificación y otros beneficios increíbles, ¿no? Antes de salir en un periódico porque hubo un White y viene con otros White cansa a dar clases de que no, ¿no? Porque, porque conseguir 3 millones de pesos es imposible y conseguir 12 es más imposible y conseguir 18 es impensable, ¿no? Entonces, no puede pasar eso. Es absurdo, lo que estoy proponiendo no tiene ningún sentido, vamos a ver si, pero vamos por buen camino, vamos a ver si lo podemos mejorar hasta el caso en el que no sea una estupidez. ¿no? Eh, ok, y para eso me voy a enfocar en inversiones, pero quiero dejar muy claro, me voy a enfocar solamente en inversiones de ingresos eh, pasivos, para esto quiero que se imaginen a un cerdito y a una gallina. A grandes rasgos hay dos tipos de inversiones en este mundo. Las inversiones son como un cerdito, entonces tú lo compras, gastas dinero, lo alimentas todos los días, gastas dinero todos los días, a veces enferma, lo llevas al veterinario, lo inyectan, le ponen antibióticos, come un montón de comida, gastas y gastas y gastas y gastas dinero. Y después de algunos años, el cerdito que era así se vuelve un cerdo de 600 kilos, te casas, lo matas y alimentas a toda una boda. ¿Ok? Entonces gastaste dinero durante cuatro años y alimentaste a todo ¿no? y te salió más barato que contratar un banquete, obviamente, ¿no? Entonces fue una buena inversión, pero fue una inversión de capital, es una inversión que me cuesta, pasa muchísimo tiempo y la vendo, ¿ok? Y tenemos inversiones que son como gallinas. Entonces una inversión en donde nunca voy a alimentar a una boda con una gallina, pero puedo desayunar todos los días, ¿ok? ¿Y qué puedo hacer con los huevos? Puedo hacer un montón de cosas. Puedo desayunar, pero un día se va a morir la gallina y un día voy a dejar de desayunar. Puedo no desayunar y agarrar los huevos y tener más gallinas. Entonces, un día voy a tener 600 gallinas, pero nunca desayuné. Y ahí es un poco donde está el interés compuesto. Un día puedo tener 600 gallinas y decir, bueno, a partir de hoy ya voy a desayunar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. ¿okay? Pero entiéndalo, y las inversiones son igual que la gallina. Un día se muere. Pues tiene el restaurante más famoso de la ciudad durante 20 años y un día se muere. Entonces, si durante 20 años tú solo desayunaste, pues el día que se muere se acabó. Si durante 20 años construiste tantito para luego poner otro restaurante, el día que se muere el primero, pues está el segundo, o, o, o cinco, o diez, o más. ¿okay? No es una mejor que otra, pero voy a hablar hoy de la gallina. ¿no? Y Bitcoin, y criptos, y, y invertir en Disney, y la bolsa de valores y esas cosas, es un poco más como el cerdito. Poner tú tu negocio es un poco más como la gallina, ¿no? Entonces, vamos a hablar de opciones de regalías, me voy a salir un poco de inversiones, pero hay opciones, ay, no le di next aquí. Pero hay opciones como YouTube, tú puedes hacer un video, aunque sea chafita, pero el video va a generar videos, van a generar views por siempre y tú ya te puedes dedicar a otra cosa, sigue generando views, YouTube te sigue pagando, es una regalía normal. Puedes hacer un libro, puedes escribir música, son las típicas. En términos de inversiones puedes rentar, eso es con un inmueble eh, puedes recibir de dividendos, eso es siendo socio de una empresa. Pues cuando eres socio de una empresa, no, no estoy hablando de empresas públicas, okay, pero cuando eres socio de restaurante de por aquí, pues al final del mes el restaurante sí generó dinero, repartimos el dinero entre los socios, eso se llama dividendos. Y luego tienes regalías. Las regalías es, soy dueño de, no soy dueño del restaurante, pero cada vez que el, el restaurante vende, me paga regalías. Entonces, las regalías y las rentas son muy similares. Tú le cobras una renta a un departamento, a un inmueble, y le cobras una regalía a un negocio. Entonces, tú dices, yo puse el dinero para comprar el departamento, a ti que lo usas, te cobro renta. O dices, yo puse el dinero para la taquería, tú que operas la taquería y que eres el socio de la taquería y el dueño y bla, 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 cada vez que vendes un taco, me pagas. Entonces, es el mismo concepto, solo que si es un negocio le llamamos regalía, si es, un, eh, si, es, si es un, perdón, si es un negocio le llamamos regalía, si es un inmueble le llamamos renta. Hasta aquí hace mucho sentido, ¿no? Creo que no he dicho ninguna tontería. La gran pregunta es, ¿y cuándo me dices cómo hacerlo sin estar 18 millones de pesos? OK. Eh, seguramente han escuchado que mientras más er, er, riesgo, más retorno. Entonces, más o menos esto es, esto es así, máximo riesgo, máximo retorno, después regalías, después rentas y después bonos. De bonos casi no voy a hablar, pero es setes. El gobierno imprime dinero, tiene la capacidad de imprimir dinero, y entonces pues, tú le puedes prestar al gobierno y como imprime, pues está fácil y siempre te paga. ¿no? Entonces es el que tiene menos riesgo, es el que tiene menor retorno. En dividendos hay muchísimas críticas, ¿no? Los millonarios, las empresas este, que, que, que generan un montón de dinero, no debería existir, esta estructura capitalista. Claro, nos estamos quejando de Elon Musk y nosotros estamos quejando de bla, bla, bla pero eh, tres de cada cuatro pymes en el mundo quiebran en los primeros dos años. Eso significa que tres de cada cuatro emprendedores pierden todo su dinero con la promesa o con el sueño de generar algún día dividendos. Tres de cada cuatro. Entonces el riesgo es altísimo. El retorno es altísimo. Puedes construir un negocio que te pague dividendos toda tu vida. Y puedes construir un negocio inmenso que te compre un jet. Pero tres de cada cuatro pymes no pasan unos cuantos años de edad. Y una de cada cinco millones de pymes se vuelve una empresa que, que hace las cosas que todos criticamos. Entonces el, el, el pago es altísimo. El. el el, el riesgo también es altísimo. Entonces, yo creo que sí vale la pena eh, tener negocios de dividendos, pero también creo que vale la pena explorar regalías y rentas. ¿Ok? Entonces, para esto quiero platicarles una historia, ¿ok? Porque si hay más riesgo, más retorno, todo el mundo siempre me dice: No, 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 a ver, Joan, ya, para tu plática. ¿En qué invierto? Es más, lo estoy diciendo ahorita y en las preguntas alguien lo va a preguntar. Eh, y la respuesta es, pues no hay una inversión perfecta. Hay una persona y hay una inversión y, y son perfectas la persona para la inversión. A lo mejor para un mexicano una inversión de una tortillería hace mucho sentido, pero para un árabe ¿no? en un país del Medio Oriente, pues no hace mucho sentido. Entonces las, las inversiones van de acuerdo a. ¿no? Y si lo más importante de una inversión es riesgo-retorno... Entonces vamos a, les voy a, contar un, les voy a contar tres historias rápidamente. La primera historia es, Carlos Slim, ¿no? Tienes 100 mil millones de dólares, puedes invertir en negocios riesgosos, puedes arriesgarte a perder todo tu dinero, eh, o puedes invertir en negocios no riesgosos y no arriesgarte, morirte rico tú, tus hijos, tus nietos y todos los que van para abajo. Carlos Slim, ¿qué decides? Pues por supuesto que no me voy a arriesgar a perder mi dinero para hacer más dinero, no quiero más dinero. ¿Okay? ok, Carlos Slim es muy lógico. Ahora hablemos de mi papá. Mi papá tiene 75 años, no es cercano a Carlos Slim, pero vive en un departamento que él compró y eh, Lims le paga una pensión con la que él alcanza para que cuando yo voy a su casa con su nieto nos da de comer, nos la pasamos super padre ¿no? y vamos una vez al año de vacaciones a algún lugar. Entonces, pregunta, ¿mi papá debería de vender su departamento y arriesgar su dinero para perderlo todo a cambio de, papá, tu departamento está horrible, deberías de tener un departamento en un lugar más lujoso? Arriesgate a perderlo para tener el beneficio de, de, de tener un departamento más lujoso. No hace mucho sentido. Entonces, mi papá y Carlos Slim se parecen bastante en este ejemplo. ¿no? OK. Ahora vamos a hablar de alguien que tiene 21 años. Hace poquito fue el 14 de febrero, ¿no? Entonces, yo hablo con esta persona. Hace muy poquito es ayer, ¿no? Okay. Ayer fue el 14 de febrero. Entonces, yo, alguien viene esta plática, ¿no? Y yo lo convenzo de que tienes que invertir. Y me dice, Joan, me voy a echar la bronca con mi pareja. Le voy a decir que fue una plática de un está loco y que hay que invertir, ¿no? Y, 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 y no vamos a ir a cenar y voy a invertir ese dinero y me da 500 pesos. Me dice: pues, aquí están 500 pesos con lo que me voy a mí me iba a cenar este, con, con, con mi pareja. ¿no? Yo lo agarro, lo invierto y como no sé de inversiones, eh, lo, lo invierto en algo en lo que invertiría Carlos Slim o mi papá. ¿no? Y entonces regresa 20 años después y me dice: ahora sí, háblame de dinero. ¿no? ¿Cómo me fue con mi inversión? Ya tengo dos hijos, uno va a entrar a la universidad. Cañón, los precios, ¿no? Este, cómo me fue con mi inversión. Y yo le digo, no sabes, ¿cuánto, te, ¿cuánto costaba ir a cenar en el 2023? Bueno, en ese tiempo, con quien era mi pareja en el momento, pues unos 500 pesos. y ¿Cuánto cuesta ahorita? No, pues ya 20 años después, ya cuesta como 3 mil pesos, ¿no? Pues te tengo una buena noticia. Los invertí de maravilla. Aquí tienes 3 mil pesos para que te vayas a cenar en este 14 de febrero del 2040, y, ¿no? ¿Qué haces? ¿Por qué, ¿De qué? ¿Por qué? ¿No? Luquiz, sí, está padre, qué órale, felicidades, ¿no? Convertiste 500 en 3.000. Pero desde mi perspectiva, yo podía ir a cenar y ahora puedo seguir yendo a cenar. Entonces, no, una persona de 21 años no tiene que mantener el dinero en el tiempo, tiene que generar riqueza. Entonces yo debería decirle a la persona de 21 años invertí en cosas super arriesgadas y perdí tu dinero que parece una es diversificación para decir perdí tu dinero muchas veces pero muchas no y esas que no pero en, una, en este ejemplo de una inversión perdí todo tu dinero sorry te peleaste con tu novia hace 20 años o novio y sorry no eh, versus decirle qué crees la, ha subido cañón la escuela no y tus hijos van a entrar a la universidad pues mira qué bien nos fue con esta inversión nueva de esta empresa de AI, y de bla, 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 bla. Y aquí tienes seis meses de la educación de premium de, 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 de tu hijo o, o hija. ¿no? O decirle, uy, sorry, no fuiste a cenar y hoy no tienes nada. ¿no? Eso, está, eso está bien, eso no lo puedo decir a mi papá, pero sí le puedo decir a alguien de 500 pesos. Entonces, ok, ya, ya entendía de 21, ya entendía a tu papá, ya entendía a Carlos Slim. ¿Dónde nos paramos? Yo, yo les conté los extremos, nadie está en ninguno de los dos extremos. ¿Dónde está cada uno de ustedes? Y cada uno de ustedes está en esta gráfica de aquí. ¿no? Este, me encantaría entrar a las matemáticas de por qué tiene esta forma. Eh, pero tiene esta forma, es una curva exponencial elevada al cubo e invertida, ¿no? x eh, elevado a la menos 3. Eh, y entonces lo importante es que tú durante mucho tiempo en tu vida, durante mucho tiempo en tu vida, tienes que ser muy arriesgado y tienes que eh, adquirir, tomar mucho riesgo. Y de repente pasa un periodo rápido en tu vida, a lo mejor es que es cuando la curva se baja así: que a lo mejor es cuando empiezas a tener hijos, o cuando eh, a lo mejor, no cuando te independís, a lo mejor cuando empiezas a tener hijos o cuando tus hijos entran a primaria. O sea, en el momento en el que las cosas es como. Se te, acabó el, se te acabó el tiempo de, de crear riqueza. Y ese tiempo se acaba muy rápido, entonces, la, la curva para abajo así, uf, dura poquito tiempo, dura 10 años, 15 años. ¿okay? Y se te acaba. Uf, y luego se vuelve estable. Entonces, eso significa que si yo pongo a mi papá y a Carlos Slim y a este niño de 21 años, están aquí. Entonces, la diferencia no entre Carlos Slim y mi papá... Carlos Slim de tener, no sé, un millón de veces más dinero que mi papá. O más, no sé. Pues están muy cerquita uno del otro, esto es lo que hace una curva, esto es lo que hace una curva exponencial. De igual forma, allá arriba está muy cerquita eh, a lo mejor eh, alguien de clase alta de 21 años, con alguien de clase media o media baja o, o, o baja, ¿no? De 21 años. Eh, y por eso a lo mejor el hijo de Carlos Slim sí podría medio animarse y ser un poquito más para allá arriba. ¿no? Porque dice como, ah, tengo toda una vida y sí quiero experimentar. ¿no? Ok, entonces párense, párense donde se quieran parar, piensen en su situación de vida, pero ahorita es el momento de crear riqueza, no de mantener el dinero en el tiempo. CETES es una locura, está a 11%, pero CETES mantiene el dinero en el tiempo. Entonces, no, no sirve de nada que sus 500 pesos en un año sean 550. Ni un millón de pesos si convencen a alguno de sus papás. Lo que necesitan es convertir 30 mil en 500 mil en tiempo, ¿no? Entonces vamos a, ver algunas, vamos a ver algunos ejemplos para que no, para que no suene yo al loco. Tenemos una calculadora en la plataforma. Entonces, si yo invierto hoy un millón de pesos, CTs, me van a decir que estoy loco y CTs no está 5%. A ver, estamos hablando de una vida. Okay. Entonces CETES hoy está a 11.25%, pero no va a estar una vida a 11.25%. Yo hoy invierto cinco mil, eh, un millón de pesos, ahí, ahí se ve, ¿no? Invierto un millón de pesos en, eh, ahorita y CETES me paga 4.300 pesos al mes por mis próximos 15 años. Esa es una mala estrategia. ¿Se acuerdan de Tomás, Susana y Fernanda? Esto está mucho peor que lo que yo les presenté. Lo podemos mejorar y lo podemos mejorar con el poder del interés compuesto. Entonces, pues vamos a ver cómo lo mejoro. Cheques esto: un millón de pesos, ¿ok? A ver si alguien por ahí me ayuda haciendo la, la, el cálculo y luego grita el resultado del cálculo. Ok, entonces, eh, ¿qué tal que mejor en lugar de invertir un millón de pesos, invierto mil pesos al mes durante 20 años? ¿Cuántos son mil pesos al mes durante 20 años? ¿Cuántos meses hay en 20 años? 240 mil pesos. Entonces, con esta forma no solamente invierto 240 mil que es 76% menos muchísimo menos no gasto un millón de pesos ahorita solamente meto mil pesos al mes y me genera mil setecientos que es menos que cuatro mil pero no es lo mismo de cuatro mil a mil setecientos es una diferencia de la mitad que de un millón a mil pesos al mes es una diferencia de mil ¿no? entonces estamos encontrando maneras de invertir inteligente y esta manera de invertir inteligente se llama usar el largo plazo, usar el interés compuesto y si yo de cómo de tiempo, OK. y si yo paso de mil pesos al mes a ocho a cinco mil pesos al mes paso a ocho mil quinientos entonces qué prefieren ustedes invertir un millón de pesos ahorita y decir ya invertí ya hice lo que dijo ese loco, ¿no? A decir, voy a invertir mil pesos al mes durante 20 años, duplico el efecto de haber invertido. Aquí aquí tengo una comparación, duplico el efecto de haber invertido. Entonces, vean la comparación. Un millón de pesos ahorita, 4.300. Mil eh, pesos al mes, 1.700 es peor. mil pesos al mes, 8.500. Duplico el efecto. Y, y claro, a lo mejor ahorita mil pesos es factible. En el momento que tenga su primer trabajo, mil pesos debería de ser nada. Y en el momento que lleven dos años trabajando, mil pesos debería de poder subir a dos mil. Y cuando lleven diez años trabajando, mil pesos debería de poder subir a a, a lo mejor a quince ¿no? mil. Y entonces no van a llegar a ocho mil. A lo mejor van a llegar a cincuenta mil o a cien mil. Y, y todo sin tener que hacer el esfuerzo de en este momento invertir un millón de pesos. Es un poco comparable a, y esto es muy lógico, primero de enero. Dos personas quieren bajar de peso. ¿Quién baja de peso? La persona que va todos los días al gimnasio pero echa la hueva cabrón y solamente sube la caminadora y solo camina. O la persona que literalmente no sé cómo humanamente posible lo logra, pero se avienta 24 horas el primero de enero en el gimnasio y no vuelve a ir durante todo el año. ¿Quién baja de peso? Pasa exactamente lo mismo con las inversiones. No se trata de matarte. En el gimnasio el primer día, se trata de ir todos los días. De eso se trata. Ok, entonces ahora sí, esta es, nuestra, esta, es, esta es nuestra calculadora ya completa y vamos a ver el mismo ejercicio ya completa. Si invierto un millón de pesos en CETES, me da 4 mil pesos al mes, pero si invierto un millón de pesos en cosas como rentarle a Oxxo y a Heineken y a estas empresas, me da 11 mil pesos al mes. Y si invierto en cosas como regalías, o sea, se hace en un negocio, me da... 20 mil pesos al mes. Es un buen número, es un buen lugar para empezar. Pero ¿qué tal que en lugar de tratar de ir al gimnasio el primero de enero, tratamos de ir al gimnasio todos los días? Y entonces vamos a ver qué pasa si ahora hago mil pesos durante 20 años, en CETES 1700, ¿se acuerdan que era malísimo? En fondos, 8 mil, casi, casi 10 mil, perdón. Y en regalías, 50 mil. Y entonces aquí empieza a, pa a parecer interesante. Y mil, mil pesos es como ir al gimnasio y ir y bañarte. Eh, eh, y, cuando, y cuando ya no cueste, el, eh, porque mil pesos se vuelven nada, pues tienes que. Ahora que sean dos mil, y ahora que sean tres mil, y ahora que sean cuatro mil. Y siempre debe de costar. Porque si yo de mil paso a cinco mil, mis regalías se van a 260 mil pesos al mes en 20 años. Pero imagínense, imagínense si algo así hubiera existido cuando ustedes nacieron. Imagínense si sus papás hubieran tenido una plática como esta hace 20 años. Imagínense que sus papás hubieran invertido solo mil pesos al mes y además traído a valor presente. Entonces mil pesos al mes de hace 20 años a lo mejor eran 200 pesos al mes. No, no lo sé. Y entonces ahorita tu papá te dice, Mario, que me acuerdo de tu nombre. Eh, Mario, eh, cuando tú naciste yo empecé a invertir mil pesos al mes para mí, porque me quería retirar algún día. Empecé a invertir mil pesos para tu mamá, o viceversa, te lo dice tu mamá, invertí mil pesos para tu papá. Y también invertí mil pesos para ti. Y pues ahora que cumples 20 años, nos podemos jubilar los tres juntos. Sale, vale. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué otras cosas hay que cambiar no para lograrlo? Otras cosas que hay que cambiar es trampas. Hay trampas. no ¿Cuáles son las trampas del helado? Pues el helado sabe delicioso y a veces hace calor y, y, y pues cuando nadie te está viendo, o sea, te arrepientes de haberte comido el helado cuando estás en la playa y te quitas la playera, ¿no? Pero, pero no te arrepientes de comerte el helado cuando estás viendo Netflix y está lloviendo ya sé, ¿no? y hace, y, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cuáles son las, tram esas son, o sea, están la, las trampas? Esas la, son, son las trampas de las inversiones. Las primeras trampas eh, es que las inversiones tienen subidas y bajadas. Entonces, ¿ustedes qué hacen cuando un producto que les gusta está de oferta? Pues compran más, ¿verdad? ¿Por qué cuando las, en las inversiones las cosas bajan y están de oferta, la gente dice como. Hay algo que no sé. O sea, ustedes alguna vez han dicho quiero comprarme una nueva MacBook Pro y cuando llegan a la tienda y tiene descuento piensan ¡Oh! tiene descuento seguro está descompuesta, ¿no? No tiene descuento, ah, algo está mal, algo, algo no, algo no me suena. Si no lo hacen con una MacBook, ¿por qué lo hacen con una inversión? Si está de oferta, es una muy buena noticia. Entonces hay subidas y bajadas. Cuando baja te pones contento porque puedes comprar más y cuando sube te pones contento porque tienes más dinero. Y si piensas así, vas al gym todos los días. Ok, este no sé qué escoger y eso es un problema, no porque si tú eres experto en shampoos y vas al súper y hay dos mil shampoos, es una buena noticia, pero si no eres experto en shampoos si y vas al super hay dos mil shampoos te vas a equivocar, vas a comprar un shampoo para los pelos que no tienes. ¿No? Entonces, eh, la otra trampa es no saber qué escoger y la respuesta es fácil. Sí te puedes acercar con instituciones que te pueden ayudar a escoger, no te tienes que volver experto tú. Entonces, es una muy mala noticia escoger tú. Si, estu si no estudian finanzas o economía o algo así, es una muy mala noticia decir, a mí me gusta Tesla porque este cuate me cae bien y compro Tesla. Es una mala idea escoger así. No es una mala idea escoger Tesla ni una buena idea. Es una mala idea escoger Tesla porque el cuate me cae bien o porque la marca me gusta. Eh, es un poco parecido a eh, el fútbol. Si, si imaginan un equipo de fútbol y quizá por qué no se puso Play, bueno, no importa. Eh, es, es parecido a, a, a un equipo de fútbol donde, bueno, por supuesto que hay un goleador y sin el goleador, pues no, el equipo no gana. Pero no ha existido un futbolista en este planeta que podría jugar 11 contra uno y un poco lo que les pasa a ustedes inversionistas quien sea que sea inversionista o quien quiera, que sea que quiera ser un inversionista es como decir yo le voy a ganar al barça yo solo porque soy muy buen goleador y si puede ser que seas mejor que messi sí lo creo pero pero messi necesita o quien sea necesita a toda una estrategia y a todo y a todo un equipo ok para lograrlo entonces eso significa que para invertir te tienes, tienes que estar en un equipo. Tienes que estar en un equipo, tienes que ser parte de un equipo. Entonces no inviertes en Tesla porque tú decidiste. Inviertes en Tesla porque tú le dijiste a un equipo que invirtiera por ti. O porque tú como parte de un equipo decidiste, junto con una parte de un equipo, invertir en Tesla. Entonces yo creo que muchos de ustedes van a acabar en equipos como este. Que van a acabar en equipos como este. Este es un equipo de inversión. ¿Ok? Este, o sea, si estos fueran futbolistas, le ganarían. Aunque fueran futbolistas chafitas de secundaria, seguramente le ganarían todos ellos en una, campo de, en una cancha de fútbol a Messi. Entonces, eso es lo que pasa si tú tratas de invertir por tu cuenta, digamos. Entonces, tienes que acercarte a un equipo. Les voy a enseñar otras, otras, otras formas. Aquí hay otro equipo. Este es el equipo Nasdaq. Les voy a enseñar otro, aquí hay otro equipo. Entonces, ¿Qué pasa? Estas empresas tienen un equipo en México, un equipo en Londres tú tienes que dormir, ¿verdad? Y tienes esta enfermedad en la que te da hambre tres veces al día. Entonces tienes que comer. Y entonces, cuando comes, algo pasa en el mercado y este equipo sí lo sabe y tú no. Y este equipo te mete gol. Entonces, tienes que ser parte de un equipo. Y este equipo además acepta a gente, ¿no? Este equipo dice, "Oye, pues lamento dinero, y te meta a mi equipo. Play Business es una de esas empresas." Entonces, no inviertes solo, inviertes en equipo. Y es va a ser uno de los equipos más Impresionante, es el siguiente. Es el equipo de Goldman Sachs, de una de sus divisiones. Ahí les va. Una, dos, tres. ¿Quieren ganarle a ese equipo? No. <laughs> Entonces, pero si sí puedes, si tienes 20 millones de dólares, meterte a este equipo. Bueno, está bien, a este equipo no, pero hay otros. Pero no te vayas por la cuenta, no pienses que tú solito puedes. Y, y creo que con eso... Que con eso acabo. O sea, aunque me faltaron algunas cosas, eh, llévense el ser parte de un equipo y llévense el empezar rápido y hacerlo todos los meses. Hay un montón de equipos, ¿no? Play Business es uno, que se enfoca en una cosa muy específica. CETES es otro. Hay un montón de plataformas, pueden googlearlas. ¿Okay? Entonces tú le, le dices, mira, a, ti equip, a ustedes de este equipo de esta forma, ahí les van 250 pesos, ustedes de este equipo de esta forma, ahí les van no sé cuánto dinero. Entonces me vuelvo parte de un equipo, me alegro cuando las cosas están de oferta, me alegro cuando las cosas suben, lo hago todos los días y lo logro y pongo verdaderamente a mi dinero a trabajar. Y en lugar de tener una fuente de ingresos, como el 99% de la gente que conocemos, pues tienen 2, 3, 4, 10, 20, 50, y, y, y logran, lo que les dije al principio, ¿no? este, amar su trabajo, pero hacerlo cada vez menos. Entonces, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por allá. Ah, atrás, sí. Lo odio Lo odio Todo lo que hablé hoy es anti-trading Porque el trading no se hace en equipo Excepto que no duermas No comas Y entonces y tengas y, y seas parte de ese equipo Entonces está bien O sea creo que el, el área de trading de Goldman Sachs jala y el de HSBC y el de esos. Y si te es algo que te gusta, vete a trabajar allá. Pero no pongas una alarma a las 3 de la mañana para despertarte si algo pasa y, hacer, y vender o comprar. Porque necesitas estómago y largo plazo y, y, y conocimiento. Y el trading no es de largo plazo. Nadie tiene el conocimiento. Ya viste, Goldman Sachs dice, yo no tengo a un mes y ya viste lo que tengo. Entonces necesito conocimiento colectivo, el cual tú no tienes. Entonces, incluso tendrías que renunciar a tu trabajo para solo dedicarte al trading. Estoy 100% en contra del trading. ¿Quién levantó la mano más por allá? O sea, normalmente los, entrar a un equipo es, es ser cliente de una empresa. Lo que deberías de hacer es entrar al equipo, ser cliente de ellos. Y uso Goldman Sachs, creo que es un muy mal ejemplo porque para entrar necesitas millones, decenas de millones de dólares. Pero hay un montón de plataformas como la nuestra y, y como otras que te permiten ser parte del equipo por 500 pesos. Y así como eh, hay productos que no se pueden vender en México porque la aduana no te permite traerlos, así como hay productos que no puedes comprar en Walmart porque Walmart no permite que se vendan esos productos. Entonces, en productos financieros, hay una cosa que se llama Comisión Nacional Bancaria de Valores, hay una cosa que se llama Hacienda, Banco de México, Conducef. Entonces, todas las empresas se aseguran de que los productos financieros que se venden, Estén hechos bien por buenos equipos. Entonces, lo que haces es que te metes a un equipo que está supervisado por esas empresas. ¿Qué empresas son reguladas por la CNB? Pues Bancomer, HCBC, nosotros. ¿Qué empresas no son reguladas? Pues todo, ¿no? La flor de la abundancia. Y ese tipo de cosas, ¿no? No es una respuesta completa, pero es un tip. Muchas gracias otra vez.